Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Inspire Nuestro Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Tenemos esta tarde con nosotros a Carmen Serrano de Haro, tiene de formación arquitecto para el Servicio de la Hacienda Pública, pero además es licenciada en Derecho y tiene un máster en Investigación en Derecho de la Cultura. Ella ha trabajado en distintos departamentos ministeriales de obras de edificios públicos, muchos de ellos catalogados, y además ha publicado muchísimos artículos relacionados con el patrimonio cultural y la defensa de la arquitectura en revistas especializadas. Así, por ejemplo, en 2015 obtuvo el segundo premio García Goyenella de la Facultad de Derecho de la UNED con un artículo jurídico sobre la propiedad intelectual del arquitecto. Ha vivido en Pekín, en Damasco, en Nicosia, en Canberra, Bruselas, Roma, Atenas y Madrid, y ahora mismo está en Jerusalén, donde reside y donde lleva a cabo diversas investigaciones y actividades culturales. El tema de que nos va a hablar hoy tiene mucho que ver con la ciudad en la que vive, con Jerusalén, y es que nos va a poner las imágenes de los objetos preciosos remitidos desde España durante los siglos a Tierra Santa, muchos de los cuales se van a exponer en un futuro en el museo que se está rehabilitando en la Ciudad Vieja de Jerusalén, y que Carmen, como ponente, va a recorrer en su intervención con la vinculación con nuestro país, con la custodia franciscana y su función de guardianes de los santos lugares, iniciada cuando los reyes de Nápoles, Sancho de Mallorca y Roberto de Anjou, compran en 1333 el edificio del cenáculo y se lo entregan a los conocidos como frailes de la Puerta. Bueno, vamos a descubrir un patrimonio nuestro, pero que está lejos, o un poquito lejos, al otro lado del mar Mediterráneo. Yo creo que va a ser una conferencia muy interesante y muy, muy enriquecedora. Para que no haya interrupciones, solicito a todos los asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas. Carmen va a hacer una conferencia de unos 45-50 minutos y al final de la conferencia podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Cuando escribáis las preguntas yo se las leeré al final, como digo, de la conferencia y ella las responderá. Dicho esto, Carmen, si te parece bien voy a avisar de que, como sabemos, Jerusalén es una ciudad complicada y puede haber ligera, esperemos que no, pero por si hubiera alguna interrupción tenemos un plan B, o sea que no nos quedamos sin la conferencia, así que por eso también pido que por favor haya la mayor estabilidad de la línea de internet posible. Carmen, dicho esto, te doy paso, por favor, adelante, estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Teresa, y buenas tardes a todos. Comienzo este breve encuentro con una imagen muy relevante en la que ondea, como ven, la bandera de España junto a las cúpulas de la Basílica del Santo Sepulcro. Entre los países del ámbito de la cristiandad, son muy pocos los que pueden exponer sus banderas dentro de este preciado recinto que es la Ciudad Vieja de Jerusalén. Ni siquiera algunos contrincantes históricos de España, en el asunto que voy a contarles, muestran sus insignias tras la mítica muralla de piedra dorada. Intentaré explicar la causa de semejante circunstancia a lo largo de mi exposición. Pero quiero en primer lugar agradecer a Hispania Nostra la posibilidad que me ofrece esta tarde de compartir con todos ustedes un breve recorrido sobre ese riquísimo patrimonio cultural que España ha dejado en Tierra Santa desde el siglo XIV. Quiero también agradecer a la custodia franciscana de Tierra Santa y muy en particular a Fray Stefan Milovic, director de la Oficina de Patrimonio Cultural de la Custodia, y a su asistente Emile Rey, por haberme facilitado el acceso a la documentación que acompaña mi charla. Por último, también quiero recomendar la ingente obra España en la Historia de Tierra Santa, de Patrocinio García Barriuso, publicada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1992, cuya lectura me ha iniciado en estas investigaciones y de quien he tomado varias citas. En la Ciudad Vieja de Jerusalén, en un amplio espacio del convento del Salvador, sede principal de los franciscanos desde que fueron expulsados por los turcos en 1557 del monte Sion y encontraron refugio en este anciano monasterio georgiano, se están llevando a cabo importantes trabajos de restauración para establecer el Museo de Tierra Santa, cuya inauguración está prevista en 2025. Con un coste estimado de casi 11.900.000 euros, de los que la custodia aporta un 31% y el resto se financia a través de mecenazgo, se recuperan 1.200 metros cuadrados con un resultado final de 23 salas de exposición,
donde se muestran objetos de un altísimo valor histórico, artístico y sociológico, guardados por la custodia a lo largo de los siglos. Creo mandato de justicia universal que, antes de continuar, mencione aquí la figura de Antonio de la Cierva, conde de Valobar y cónsul general de España en Jerusalén durante toda la Primera Guerra Mundial, gracias a cuyas diplomáticas gestiones consiguió que las tropas turcas, al abandonar Jerusalén, desistieran de su intención de explotar la dinamita con la que habían rodeado todo el perímetro del convento del Salvador y que habría hecho saltar por los aires las maravillosas piezas que se expondrán en el nuevo museo y que paso a mostrarles. El futuro museo se estructura en dos áreas de conocimiento. La primera versa sobre la historia y misión de la custodia en Tierra Santa y la segunda presenta los tesoros enviados por las Cortes Europeas al Santo Sepulcro. España, además de contar con una sala propia, como no podía ser de otra manera, la número 13, con 37 objetos, está presente en muchas otras salas, como en la de las conductas, con inventarios de todos los objetos enviados, en la de los reinos de Italia, con todos los presentes llegados de Nápoles y de Sicilia, en la de los caballeros del Santo Sepulcro, presidida por este gran cuadro de Alfonso XIII, pintado en 1907, ataviado con el majestuoso uniforme de la orden, e incluso en la primera sala del museo, donde el visitante es recibido por este bajorrelieve de 300 kilos de plata maciza con el Cristo glorioso resucitado, fundido en Nápoles en 1736, y por el disco con la estrella de plata dorada en torno a la piedra de pórfido rojo que marca el exacto sitio del nacimiento de Jesús en la Basílica de la Natividad de Belén y que, realizado en Mesina, fue regalo de la reina María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, en 1739. Es decir, el principio y el final del Evangelio, narrados por la historia de España en la primera sala del futuro Museo de Tierra Santa. Son casi 1.118 las piezas catalogadas por la custodia y enviadas por benefactores españoles. El asunto se remonta a 1333, cuando los reyes de Nápoles, Sancha de Mallorca, quien había peregrinado a Tierra Santa en 1326, y su esposo Roberto de Anjou, compran el cenáculo al soberano entonces mameluco y se lo entregan a los franciscanos. Sus sucesores regios consolidarán la práctica de adquirir recintos sagrados en Tierra Santa, ponerlos bajo la tutela franciscana y atender a su mantenimiento y decoro con generosas cuantías. La presencia de los franciscanos en Tierra Santa se había iniciado cuando, hacia 1219, San Francisco de Asís desembarcaba en Ptolemaida, la futura San Juan de Acre, y se dirigía a Jerusalén para dejar en el Santo Sepulcro custodios más enérgicos que los caballeros cruzados. Razón tenía el santo, porque cierto era que esos veneradísimos lugares de la cristiandad habían estado siempre mal defendidos. Siglos antes de que los caballeros cruzados conquistaran Jerusalén en 1099 y la perdieran apenas 192 años después, como San Francisco se temía, ya el califa Omar I entraba en Jerusalén sobre su blanco camello en el 638 con apenas resistencia del patriarca bizantino Sofronio. Si bien, ya que estamos hablando de patrimonio, hay que reconocer que Omar tuvo un gesto de respeto al valor emblemático del patrimonio, muy contrario, por cierto, a lo que luego ocurriría con el cenáculo y comentaré más adelante. Pues invitado por Sofronio a rezar en el interior del Santo Sepulcro, rechazó la propuesta a pesar de su condición de general victorioso, porque ello significaría convertir el lugar en mezquita y negarle para siempre la carga simbólica que para muchos fieles representaba. La mezquita de Omar comparte hoy plaza con la Basílica del Santo Sepulcro y en magnífico concierto coinciden a veces los cantos del muezín llamando al rezo con el repique de las campanas celebrando la hora de Ángelus. A propósito de campanas, aprovecho para felicitar aquí a Hispania Nostra, gracias a cuya iniciativa el toque manual de campanas ha ingresado desde el pasado noviembre en la lista de la UNESCO representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Volvamos a Palestina. Conocidos los franciscanos como los frailes de la cuerda por el tosco cinto de cáñamo de 3 o 5 nudos que se atan a la cintura, serían desde su llegada los únicos religiosos de la Iglesia Católica encargados de la custodia de los santuarios de Tierra Santa. Privilegio confirmado un siglo después, el 19 de noviembre de 1342, por el Papa Clemente VI con sus dos bulas
gratias agimus in uper carissime, al confiar la conservación y custodia de los santos lugares como atribución especial en exclusiva a la orden franciscana de los hermanos menores. En 1447, Isabel la Católica donaba a los santos lugares, per sua mera devotione, 300 florines anuales a perpetuidad, a los que en 1489 se añadieron espontáneamente 1000 ducados de oro también a perpetuidad. Además de las anteriores donaciones, y como muestra de su profunda piedad, la reina dejó mandado en el momento de su muerte traer al Santo Sepulcro joyas ricas de oro y seda, entre las cuales la colgadura de una cama compuesta del velo, cenefas y cortina, en brocado raso con los escudos y armas reales. Con el título de rey de Jerusalén, que ostentan hasta hoy los reyes de España, al ser investido Fernando el Católico en 1510 por Julio II, rey de Nápoles, Isabel y Fernando establecieron también la costumbre de enviar 40 carros de trigo para sustento de los frailes, costumbre que se mantuvo hasta Felipe II, quien la transformó en 1000 ducados anuales en moneda. La caritativa reina Isabel ayudará además a los armenios de Jerusalén, porque en su Catedral de los Dos Santiagos, erigida por Melisenda, reina de Jerusalén, desde 1131 a 1153, recuerdan que la Virgen sepultó la cabeza de ese Santiago cuyo rabundo cuerpo decapitado vagó por el Mediterráneo y el Atlántico hasta llegar a Galicia y del que Isabel llamó de vuelta. Esta catedral armenia también enamoró a Saladino cuando, tras conquistar Jerusalén en 1187, admitió que allí debían ocurrir milagros, pues en su sagacidad innata no comprendía cómo una lámpara de aceite pudo permanecer encendida rodeada de la eficaz tela constructora de una araña durante 7 años. El joven caudillo dio por bueno el prodigio y no profanó el lugar cristiano, cuyo patio trasero, siglos después, acogería a millares de armenios huyendo despavoridos de la masacre que se cebaba con su pueblo y les obligaba a una desesperada diáspora entre 1915 y 1923. Pero sigamos con nuestros reyes. Durante el reinado de Carlos I, cuajó entre musulmanes y judíos la idea extendida desde el siglo XII por el rabino Benjamín de Tudela de que en los bajos del cenáculo se encontraba la tumba de David, segundo rey de Israel, y ello se convirtió en causa suficiente para que el 18 de mayo de 1523, en un firmán sellado en Constantinopla, se obligara a abandonar a los infieles, es decir, los custodios franciscanos, el cenáculo. Y el 8 de enero de 1524, los musulmanes empotrarían en la sala del cenáculo una lápida de mármol conservada hasta hoy y donde Soleimán el Magnífico proclamaba que en el nombre de Dios clemente y misericordioso he ordenado purificar este lugar, limpiarlo de politeístas y convertirlo en mezquita en la que será celebrado el nombre de Alá. Horadado un mihrab en una de las paredes, destruyeron los símbolos cristianos, menos 2 que no atinaron a identificar como tales y que todavía se pueden contemplar en el cenáculo. La figura de un cordero pascual, a modo de rosetón, del que pende la lámpara central de la inmensa sala, y un capitel tallado con una hembra de pelícano, pues en la iconografía medieval, esta ave acuática representa al ser que se inmola y ofrece su cuerpo para salvar del hambre a las crías. Ante estos hechos, los príncipes cristianos se dirigieron a Constantinopla y todos, con mayor o menor cortesía, recibieron la misma respuesta. La ley coránica prohibía que las iglesias convertidas en mezquita volvieran al culto cristiano. Felipe II sufragó íntegramente la restauración del Santo Sepulcro con 1000 escudos en 2 entregas entre 1555 y 1557. Las obras afectaban al edículo que guarda la losa donde se depositó el cuerpo de Cristo y al cimborrio de la cúpula que cubre todo este ámbito. No siendo suficiente la cantidad asignada, solicitó el custodio al rey un nuevo libramiento de 600 ducados que le fueron concedidos. La profunda preocupación por el mantenimiento de los sitios en Tierra Santa llevó a Felipe II a escribir: «No permita el bendito Dios que por falta de dinero se desamparen aquellos lugares santísimos. Si no tienen procurador ni tesorero, nos queremos hacer tales oficios». De Felipe II se va a mostrar en la Sala de España este maravilloso cáliz. En plata dorada fue ejecutado en Toledo entre 1557 y 1586 por Juan Rodríguez de Babía, orfebre del rey. Este cáliz,
forma parte de la tradición mantenida por nuestros reyes, desde Carlos I a Alfonso XIII, de enviar tres cálices a Jerusalén que se consagraban durante la misa de Epifanía en recuerdo de las ofrendas de los tres reyes magos al niño recién nacido. Así lo confirma la inscripción tallada en la base de la pieza junto a las armas del rey. Contemporáneo a este precioso objeto litúrgico, otro cáliz, una joya de pequeño tamaño. Consta grabado en los lóbulos del pie, que fue encargado por San Diego de Alcalá, por lo que su talla tiene que ser anterior a 1463, fecha en la que fallece el santo, y remitido a la custodia tras la canonización del santo por Sixto V en 1588. Presenta una peana lobulada con un tallo muy ornamentado y un copón de plata dorada conformado en un sencillo y elegantísimo volumen. En 1611, Felipe III situó 3.000 ducados de renta anual para la custodia, que después ordenó convertir en un juro perpetuo de 584.572 maravedíes de renta anual y una limosna extraordinaria de 10.000 ducados que le solicitó el Papa Paulo V. Y además envió para Jerusalén una lámpara grande de plata que ardería perpetuamente en el Santo Sepulcro, un frontal de brocado blanco de tres altos con frontaleras de bordado riquísimo con las armas de Jerusalén y del rey para el altar del sepulcro, más un dosel del mismo brocado con su zanjón de oro alrededor, una mitra riquísima de bordado con dos ínfulas a cada parte para decir misa, un palio y un ornamento de oro con bellísimos recamados. La seguridad del despacho de semejantes valiosos objetos y la de los frailes que las condujeran fue motivo grande de preocupación cortesana. Al final se decidió remitirlos en diferentes expediciones. Desde España ya habían llegado envíos anteriores con vestiduras preciosas para los oficios sagrados. Este velo humeral o paño de hombros con el que el sacerdote cubre hombros y espalda cuando porta al Santísimo presenta en su centro bordado en oro las armas de Felipe II sobre un fondo con motivos vegetales y caligráficos de clara inspiración arquitectónica ornamental mudéjar. Dos piezas más constatan esa riqueza textil de los artesanos españoles del siglo XVI. Una capa procesional en raso verde almendra con esquemas vegetales bordados en blanco y amarillo y una casulla trabajada con la antigua técnica del hoj nuez o punto serrato, así denominado por Vasari, y que consistía en bordar sobre un entramado metálico con dos cordones al mismo tiempo y en puntadas rectas. Felipe IV continuó la tradición real de mandar artículos preciosos, además de otros más domésticos para atender las necesidades cotidianas de los frailes de Tierra Santa, a los que me referiré al final. El 21 de abril de 1666 llegará a Jerusalén una de las piezas más impresionantes de la colección y que presidirá la futura sala del museo dedicada a España. Se trata de un inmenso tabernáculo de unos 85 metros de altura en plata dorada, todo ello encastado con casi 500 piedras preciosas. En forma de ábside sobre un plinto flanqueado por tres columnas con arranque de pilastras en cada lado, acoge un águila bicéfala con las alas extendidas y el escudo del rey. Rematan el conjunto volutas y graciosos querubines hasta la clave del arco sobre la que se apoya una cartela con el escudo de armas de Jerusalén y una cruz sobre ella. Fue tallado en Mesina en 1665 por Pietro Cubara y sus hijos Eutiquio y Sebastiano, miembros de una de las grandes dinastías de orfebres de la ciudad y en la que años más tarde nacería Filippo Cubara, arquitecto cuyos diseños dejarían en España magníficos ejemplos, como la fachada del Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Los nombres de los orfebres se mencionan en una extensa inscripción en la base de la pieza, donde también se cita al rey moribundo en los siguientes términos. El augusto rey católico de España, como un sol de esta tierra, ciertamente en su ocaso pero candidato a la inmortalidad, Felipe IV, cumpliendo el último año de su vida, y Carlos II, su hijo, comenzando, emulador del fénix al portar el cetro de la realeza. La importancia de esta pieza no debe eclipsar otros envíos del rey, como bandejas, cálices con sus patenas, velos y bordadas vestiduras, así como dos preciosas cismeras para los santos óleos utilizadas para la unción bautismal y la de enfermos. Ambas en plata, una presenta grabada a la cruz de Jerusalén, y la otra las armas del rey.
Además de los envíos reales, otros muchos presentes vinieron de España en este periodo. Entre otros, una cruz procesional de 2,74 metros de altura fundida en oro sobre un vástago de madera. Llegó a Jerusalén en 1657 por donación del comisionado de Tierra Santa en Cataluña y se mostrará en la Sala de España. Presenta la singularidad de tener incluidos en pequeños arcos las figuras de 10 santos franciscanos y la de Santa Clara. O el plato de casi 40 centímetros de diámetro realizado en Madrid en 1663 y enviado a Jerusalén por Isabel y Pedro de Llanos para los niños de Belén. También los 4 platos de ofrenda realizados en plata en Marsella en 1675 con las armas de España. Además, Felipe IV financiaría en 1628 la restauración de la Basílica de la Natividad en Belén, instituiría en la corte la figura del comisario general en un religioso franciscano con residencia en el convento de San Francisco el Grande de Madrid, que se preocuparía del buen destino de las limosnas enviadas a Tierra Santa, y desde 1660 propugnaría la creación de un patronato regio que, bajo el nombre de Obra Pía en los Santos Lugares de Jerusalén, tramitaría las ayudas que regularmente enviaba la corona. La magnanimidad de Felipe IV en favor de Tierra Santa permanece en la memoria de la custodia hasta hoy como ejemplo de generosidad y de piedad regias. Contemporáneo a este momento histórico del que hablamos, Francia, apelando a sus buenas relaciones con la Sublime Puerta, solicitó del Papa que los frailes franciscanos de Tierra Santa, españoles e italianos, fueran sustituidos por frailes franceses, porque serían más respetados y mejor tratados por las autoridades otomanas. España protestó la pretensión con el argumento imbatible de que eran las gruesas limosnas españolas las que sostenían esos santuarios y a sus guardianes. Finalmente, la tentativa franca fue descartada por la Curia Vaticana, aunque no por ello cejaron los intentos de desbancar a los frailes españoles. Comienzan también en esta época las usurpaciones del uso de los lugares sagrados por las iglesias ortodoxas, quienes negocian directamente con el sultán. Los franciscanos pierden en favor de los greco-ortodoxos la capilla del Calvario, la piedra de la unción y la cúpula en la Basílica del Santo Sepulcro y la gruta de Belén, aunque luego recuperarán parte durante el reinado de Carlos II gracias a la mediación de España. También el reinado de Carlos II y con dinero de España se adquiere en 1674 para la custodia el convento de San Juan de la Montaña en la localidad de Incarén, próxima a Jerusalén, lugar al que la tradición atribuía ser el del nacimiento de Juan el Bautista. Para forrar sus muros, como ven, se trajeron barcos y barcos con azulejos de manises. Al convento de Incarén dona Juan Laureano de Pina, maestro orfebre de Sevilla, 2 obras. En 1691, un pequeño marco en madera y plata con la imagen central de la huida a Egipto y 8 pequeños medallones con representaciones sagradas. Y en 1699, un osculatorio no portapaz que, trabajado en metal plateado, oro y piedras semipreciosas con San Juan Bautista y un cordero representados en el centro de la pieza, el monaguillo ofrecería al beso de los primeros fieles de cada banco de la nave durante las liturgias solemnes. Datadas entre 1650 y 1675, consta un solemne juego de vestiduras eclesiásticas de casulla, 2 dalmáticas, 3 frontales, 2 estolas, 4 manípulos y un velo de cáliz con una riquísima follatura de guirnaldas, hojas y frutos. Los estatutos de 1663 de la Orden Franciscana expresamente determinaron que el cargo de procurador en Jerusalén recayera siempre en un fraile español. Con anterioridad a la disposición estatutaria, la práctica de los hechos había implantado esta costumbre desde 1625, dado que los recursos pecuniarios que sostenían a la custodia en los santos lugares provenían casi en su totalidad del Reino de España. Y de hecho existían 2 cajas de caudales, la caja española y la caja común de las demás naciones. La Orden Franciscana alababa en 1714 al nuevo rey Borbón llegado a España, Felipe V, y le consideraba amo de estos sacratísimos lugares y de su piedad depende no solo su conservación bajo nuestra custodia, sino también nuestro propio sustento, en frase atribuida al custodio Lorenzo de San Lorenzo.
Corre 1719, cuando Felipe V sufragará otra vez la restauración de la cúpula del Santo Sepulcro, ya que a pesar de la reparación integral de la estructura cometida por Felipe II, amenazaba con volverse a hundir. En esta foto, de una maqueta de escala de la basílica hecha en madera de olivo e incrustaciones de nácar, que se encuentra en el Museo de las Antigüedades Palestinas, hoy Museo Rockefeller de Jerusalén, se ve que la estructura tantas veces consolidada por nuestros monarcas consistía en un cono truncado con nervios poligonales sobre el que se apoyaba una mínima cúpula, destruida finalmente por un incendio, se cumple en la actualidad con una cúpula semiesférica. La foto me permite también mencionar que desde su establecimiento en Jerusalén, los franciscanos formaron escuelas para enseñar oficios a la población local. Tuvieron una imprenta en cuyos anaqueles constaba el itinerario una loca santa de Eferia, la peregrina gallega del siglo IV, que describió la Jerusalén de su tiempo. También una escuela de músicas orientales, una farmacia que nutría de remedios a todo el Medio Oriente y un taller de incrustaciones de madreperla que provenían del Mar Rojo. Además de la maqueta, otro ejemplo de esta artesanía es la cruz de altar que muestro en la foto, tallada en Belén en 1809 y sobre la que aparece un Cristo del siglo XVII, donado por un anónimo andaluz. Mucho y muy rico es el legado de Felipe V a los santos lugares. Este espléndido conjunto, que se mostrará en la Sala de España, de 4 jarrones y 6 candelabros en plata, con apliques de bronce y piedras semipreciosas que se ensamblan entre sí sobre el altar, fue realizado en Mesina entre 1700 y 1713 por Francesco Natale Jubara, otro gran platero de la conocida familia de orfebres que ya hemos citado. Los vástagos de los candelabros, con una ornamentación muy recargada, muestran iconografía de la heráldica española con torres doradas, leones y granadas. También los envíos de Felipe V son prolijos en riquísimas vestiduras litúrgicas como estas que aparecen en la foto. Pocos años después de la muerte del rey, su segunda esposa, Isabel de Farnesio, envía a Jerusalén en 1750 un conjunto de vestiduras litúrgicas compuesto por una casulla, 2 dalmáticas, 2 manículos, un terno con mitra y un velo de cáliz destinados al Santo Sepulcro. Destaca en la colección la casulla con las armas de ambos esposos y un trabajo tan singular como precioso del hilo de plata formando pequeños cuadrados sobre el fondo. De la piedad popular del momento, guarda la custodia 2 lámparas de plata de casi 2 kilos de peso, cada una fabricada por Manuel de Vargas Machuca en Toledo entre 1730 y 1735. Grabadas aparecen las armas del hacendista del rey, Juan Bautista de Iturralde y Gamío, y las insignias del Valle del Bactán, lugar del que provenía la familia del noble. También un conjunto de 8 grandes antifonarios con las partituras gregorianas de los oficios litúrgicos realizado por Fray Bernardo Comes en el convento de San Francisco de Barcelona y un notable palio procesional de raso y seda bordado en Madrid con una representación de la Trinidad rodeada de espigas de trigo y racimos de uvas y riquísimos juegos en las bambalinas con heráldica, pájaros, flores y guirnaldas en vivos colores. Respecto a la influencia española en la organización de la custodia franciscana, la bula de 1746 de Benedicto XIV en Supremo Militantes Ecclesiae reforzó la figura del guardián del Santo Sepulcro como superior de la custodia de Tierra Santa e impuso que el procurador, siempre español, y el vicario, siempre francés, estuvieran subordinados de derecho y de facto al custodio. Con las armas de Fernando VI y de Bárbara de Braganza se guardan más de 20 piezas de vestiduras litúrgicas. Es muy valioso el conjunto de casulla, dalmáticas y capas pluviales de la Pasión, con imágenes de la misma bordadas en la técnica antes mencionada del Ognue. En origen, todas las piezas presentaban fondo negro que fue cambiado a su aspecto actual a finales del siglo XIX. Entre todas ellas, la que contiene la imagen de Cristo en la tumba reviste un interés especial y se mostrará en la Sala de España.
El reinado de Carlos III será abundante en envíos que ya habían empezado desde que accediera al reinado de Nápoles en 1734. Intentar mostrar todos supera el tiempo asignado para esta conferencia, por lo que me limitaré a los más relevantes. Desde Nápoles, los reyes expiden a Jerusalén un conjunto en oro y piedras semipreciosas que constituirá uno de los más valiosos y excepcionales recibidos por la custodia. Este baldaquino eucarístico con un crucifijo en oro y lapislázuli llegan de Nápoles en 1755 y 1757. En 1747 se había remitido ya el expositor en oro, también la maravillosa cruz procesional recibida en 1756 y en cuyo nudo central se reconoce a San Francisco de Asís, a San Francisco Javier y a San Luis de Anjou. Siendo ya rey de España, continúan los envíos. Unas delicadas vinajeras atribuidas al orfebre madrileño Blas Correa quedan registradas en Jerusalén en 1761. Tres cánones de altar de 1767 que servían de recordatorio en la liturgia también de Blas Correa y que se mostrarán en la futura Sala de España. Y en 1786 se registra expedida por el monarca una lámpara monumental ejecutada igualmente en Madrid y atribuida al orfebre Antonio García Mascaraque. También se remiten majestuosos conjuntos de vestiduras litúrgicas. El malestar, sin embargo, entre los frailes españoles por los agravios de que eran objeto en Tierra Santa crecía y llevó a Carlos III, tras abundantes dictámenes, informes y consultas, a promulgar la Real Cédula de 17 de diciembre de 1772, por la que en 21 puntos se declaraba patrono de los santos lugares. Con ello, institucionalizaba el Real Patronato de la Obra Pía, cuyos efectos se extenderían hasta casi 1840 y de cuya protección material la custodia no podía prescindir. Aún más, porque al margen de la legislación de la Orden Franciscana, otorgaba al Procurador de Jerusalén el encargo de ejercer una administración especialísima de los envíos de España a Tierra Santa, que deberían además aplicarse a los conventos y religiosos españoles. Aunque el régimen recogido en la Real Cédula no se viera con buenos ojos ni en Roma ni en Jerusalén, y de hecho nunca fue registrada su implantación ni por la Santa Sede ni por la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, la puesta en práctica del mismo fue acompañada de copiosísimas remesas de la corona española, que acallaron protestas y malestares. Dos cálices más en los que se contrasta la diferencia de talla. Uno, llegado a Jerusalén hacia 1778, en oro fundido y cincelado, considerablemente recargado, que se atribuye al orfebre Damián de Castro, con ángeles en base y tallo, la copa no es la original, y que se mostrará en la Sala de España, y otro, ya en el reinado de Carlos IV, realizado en Madrid por Pedro Hernández en 1804 y del que se destaca su extrema elegancia y sobriedad. Unos años después, en 1807, se recibe la donación anónima de un precioso relicario con el escudo de armas de Carlos IV y el emblema de la Villa de Madrid. Con una composición muy singular, obra de Joaquín Giardioni, dos ángeles en la base miran al espectador y soportan en volandas la copa en cristal tallado en la Real Fábrica de Cristal de la Granja de San Ildefonso en Segovia, población ya citada. Se mostrará en la Sala de España. De Carlos IV quedan conjuntos singulares de vestiduras litúrgicas, casi todos para ocasiones solemnes, bien frangozosas, bien como las pontificales llamadas de los funerales de Cristo. Se destaca también la riquísima mitra con serpentinas bordadas que se entrecruzan y en el centro las armas del rey, enmarcadas en el collar con el toisón de oro. En 1820, Fernando VII socorrería económicamente a la custodia que se encontraba en situación precaria. Si bien es cierto que al mantenerse el sistema ya citado de doble caja, la de España y la común de las otras naciones, los frailes españoles en Tierra Santa continuaban sufriendo la antipatía y los recelos de todos los demás. Y de hecho, en 1823, el guardián y el discreto italianos, hartos de conflictos, tomaron la decisión de unificar ambas cajas en contra de la separación de limosnas
prevista en la Real Cédula, considerando que esta situación era contraria a los estatutos de la custodia y que debían reunirse en una única caja común con tres llaves. Sin embargo, se mantuvieron separadas hasta la promulgación del breve de Pío IX Romani Pontificis de 18 de agosto de 1846, en el que el Papa ordenaba reunir todo el dinero que se recaudase en una única caja que se llamaría la Caja de Tierra Santa. Isabel II también envió a Jerusalén ricas vestiduras, como se aprecia en esta foto, y encargó copias en gran formato de retratos de los distintos reyes que habían gobernado a España para decorar con ellas la galería superior del Santo Sepulcro. Varias, la de Felipe II, la de Felipe V y la de Carlos III, se mostrarán en el museo en la Sala de las Conductas, ya mencionada. Junto a los retratos en esta Sala de las Conductas se expondrán 16 inventarios con los dones enviados por España a Tierra Santa desde agosto de 1774 en el reinado de Carlos III hasta octubre de 1847 con Isabel II. Elaborados sobre todo por frailes españoles, pues tradicionalmente el cargo de ecónomo lo ocupaba un español, consta la llegada de cada envío mencionando la fecha de llegada, el lugar de procedencia, el donante y la naturaleza de los objetos que abarca. En ese mismo año de 1847, Pío IX restauraba el Patriarcado Latino de Jerusalén, al que además también nombraba presidente del Cabildo Internacional de la Ciudad Santa, justificando su intención en que ya actuaba en la ciudad un patriarca ortodoxo e Inglaterra pretendía otro protestante. Se restaba con ello cometidos al custodio franciscano en la exclusividad que hasta entonces había mantenido. Isabel II se mostró dispuesta a sostener el patriarcado en la misma proporción que las otras naciones, si bien respecto al cabildo opinaría con su habitual tono campechano que ella ya disponía de sus monjes franciscanos españoles en Jerusalén y con eso le bastaba. Para entonces, en España, como parte del proceso de desamortización, se había suprimido la comisaría de Tierra Santa en 1836 y la obra pía, clasificada desde 1838 como una sección del Ministerio de Hacienda y desconectada, por tanto, de la orden franciscana, perdía la organización interna que había establecido Carlos III. Ante la incertidumbre creada, Isabel II, por Real Decreto de 24 de junio de 1853, instituía el Consulado de España en Jerusalén. Los concisos siete artículos del documento reflejan muy bien la preocupación de España por la creciente intromisión autorizada por el Papa del Patriarca en los fondos de la Caja Unificada de la Custodia. Y ante los riesgos, la disposición real asignaba al recién creado consulado la gestión y administración de los caudales venidos de España. Ello disgustó mucho a Roma y produjo continuos pleitos y desencuentros con los sucesivos gobiernos españoles, hasta que tras muchas negociaciones, el 21 de diciembre de 1994, se firmaba entre el Reino de España y la Santa Sede el acuerdo sobre asuntos de interés común en Tierra Santa. A cabo los envíos de objetos artísticos con cuatro piezas singulares. Una casulla enviada por la Primera República y que llega a Jerusalén desde Valencia en 1873 y otra enviada por Alfonso XIII al principio del siglo XX. La conocida como lámpara del Duque de Madrid, Carlos VII, pretendiente al trono, que llega elaborada por Luigi Palotti desde Venecia en 1895, y que con la singularidad de eslabones en la cadena, donde alternan torres, leones y la flor de lis, es una de las últimas piezas donadas por las familias reales europeas a Tierra Santa, y la llamada custodia de Jaffa, donada a este convento, cuya construcción entre 1888 y 1894 había sido financiada por España. Abundantes son también los cuadros con motivos religiosos llegados desde España a Jerusalén. Destaco tres de ellos. El más antiguo, un San Juan Bautista de autor romano hacia 1620 y años después la decapitación del Bautista, de factura muy napolitana, los estudiosos atribuyen a Pedro de Orrente en 1630. La adoración de los pastores también lo cifra en la primera mitad del siglo XVII y algunos de los pintores napolitanos, seguidores de Rivera. Por su interés, hago mención
de donaciones que constan en el documento firmado por el Procurador General del Convento del Salvador y el Canciller del Consulado de España en Jerusalén en 1859 y del que resulta la dedicación de España desde 1615 a cubrir, adaptándose a la evolución social, las necesidades del culto, así como las intelectuales, personales y materiales de los frailes. Porque además de todos los valiosísimos objetos artísticos que he comentado, y por vía de anécdota, si se quiere, etnográfica, de España se enviaron a Jerusalén estos efectos. A lo largo del siglo XVII, tablas de pino y de castaño, barriles de saladura, piezas de suela y de paño, fardos de bacalao, tela para servilletas, arrobas de queso, de tocino y salchichón, mantas de lana y libras de hilo para coser. En el siglo XVIII, a los productos anteriores se añaden libras de azafrán, de sal nitro, de hilo blanco y de cuerda, cajones de libros y de flores, fardos de tela de hilo y de tela de cáñamo, botellas de estaño, escobas de palma, resma de papel para escribir, arrobas de pimienta, de clavo, de canela y de quina, varas de jerga para sacos, tela para cedazos y cuchillos de cocina. Y en el siglo XIX, además de continuar enviando lo precedente, se añaden relojes de bolsillo, varas de paño fino, piezas de sayal, barriles de café y de vinos generosos, despertadores de madera, anteojos, arrobas de anises, de peladillas, de azúcar y de pimiento dulce, pares de tijeras, diccionarios de la lengua española, libras de rapé, de chocolate, de tabaco, de alambre y de cuerda de acero, azulejos, plumas para escribir, hachas de cortar leña y juegos de planchas, cargas de arroz, cera para las iglesias, un manual de estudio de las bellas artes, una gramática del árabe, sartenes y múltiples obras de literatura religiosa. Todo ello sin cesar desde España a Jerusalén. Finalizo con un hecho que me permitirá dos conclusiones. El pasado mes de enero, un enajenado atacó y tiró por los suelos una talla con la imagen de Cristo en la iglesia de la Flagelación de Jerusalén. En uno de los trozos, hechos añicos, que rodaron por las losas del pavimento, constaba que se trataba de una obra española, una más de los prestigiosos talleres escultóricos Reixa Campayá, fundados en Barcelona en 1874. Puede aventurarse que el autor de la misma fuera Antonio Parera, nacido en 1868 en una familia de artistas catalanes. Aunque la temática religiosa no fuera la predominante en su repertorio creativo, parece ser que Parera realizó para los talleres Reixa Campayá la preciosa figura del niño Jesús de cuna de la Basílica de Belén, una figura en madera de cedro con las manos juntas a un lado del rostro y que es llevado en procesión solemne por el Patriarca Católico de Jerusalén la noche del 24 de diciembre a la Gruta de la Natividad. Mi primera conclusión, tras ese desafortunado hecho de la Iglesia de la Flagelación, es la de incentivar a Hispania Nostra para que continúe con su tarea de destacar el patrimonio cultural, lo que une a las sociedades y cohesiona a los pueblos en su historia común. La segunda, destacar que la vinculación de España al patrimonio cultural de Tierra Santa va mucho más allá de lo que la custodia pueda tener inventariado. Porque de alguna manera el pueblo español se implicó desde el principio en esa misión protectora de lo que durante siglos y siglos se consideró la esencia de las creencias occidentales y base de su civilización. A la poética manera de la rediviva saxa, antigua técnica de edilicia romana de las piedras renacidas o renovadas, tan utilizada en Jerusalén para dar otra vida en nuevos monumentos a las piezas de los anteriores, he traído a esta conferencia las imágenes que han visto. Muchas gracias por su atención. Buenas, Carmen. Si quieres, puedes volver a activar el vídeo, así te podemos ver mientras hacemos estos últimos minutos de conferencia. Ahora. Bueno, pues vamos a empezar por los agradecimientos, que veo que ahí empiezan a salir los comentarios de que es una estupenda conferencia y que muchísimas gracias por la charla, Carmen. ¿Nos oyes? Sí, sí, yo te oigo perfectamente. Ah, vale. Es que fatal, no sé si es Jerusalén la que está temblando o no. La imagen sale como con saltos, no sé, a lo mejor se estabiliza ahora. A lo mejor se estabiliza dentro un poquito.
Bueno, pues como digo, ya están apareciendo ya los mensajes de que es muy interesante la conferencia, de que es un muy buen trabajo de investigación, dicen Enrique, Carmen, Isolina, Teresa. Y mientras van saliendo las preguntas, voy a hacerte un par que me han surgido mientras te escuchaba. Y es, por ejemplo, el mantenimiento de todas estas piezas, la salvaguarda de todas estas piezas, ¿sigue siendo a costa de España o una vez allí en Jerusalén es la custodia la que la mantiene? La custodia. Sí, sí, te oigo. Lo que pasa es que la imagen está siendo de lo más intermitente. No sé si le ocurre a alguien más o solamente me ocurre a mí. Mira, ahora parece que se ha parado. Sí. Ah, vale, o sea que también te ocurre. Vale, y la otra pregunta, que yo creo que es una pregunta que todo el mundo en realidad quiere hacer, y es, ¿esta exposición cuándo la vamos a poder disfrutar? Ya sé que ya tenemos que ir a Jerusalén, pero bueno, para mí sería una primera vez, un buen motivo para viajar a Jerusalén, un motivo más. ¿Cuándo vamos a poder ver esta exposición allí? Yo creo que casi, no sé, si quieres quitar la cámara, porque es que, no sé, yo creo que debemos estar todo el mundo. Bueno, mira, es que de repente se para. Vamos a ver, la inauguración está prevista para el 2025. Todavía falta completar la financiación que, como he comentado, se hace a través del mecenazgo y todavía hay una parte que pone la custodia, pero el mecenazgo todavía no lo han completado. Pero, como ocurre en Jerusalén, es la ciudad vieja, se están haciendo unas grandes obras de excavación arqueológica, están apareciendo a distintos niveles, entonces puede que en un determinado momento, pues como suele ocurrir aquí, ocurra algo, que alguno de los actores, vamos a decir, de Jerusalén, pues consideren que es necesario o bien paralizar para, en fin, para llevar la excavación o las obras por otros senderos. Pero vamos, claro. Yo he visitado las obras van bastante avanzadas. La Sala de España es muy bonita, es la primera en todo el recorrido de las salas. O sea, hay una, como he contado, que la parte primera se dedica a la historia de la custodia, ahí hay muchas piezas españolas, y luego cuando empieza la sala dedicada a una sala dedicada a los reinos de Italia, otra sala dedicada a Francia, otra sala dedicada, la primera es la Sala de España. Es una sala cuadrada y además, bueno, se ve muy bien porque realmente te puedes situar en el centro y ves todos los objetos maravillosos alrededor. ¿Y pero va a tener cabida en esa sala todos esos objetos que nos has enseñado o algunos van a quedar? No todos, o sea, todavía está en un proceso de selección de cuáles se van a enseñar. Los que tienen, fíjate, creo que más problemas son sobre todo las vestiduras, porque como han Me estado imagino. Tanto tiempo ocultas y están preservadas de la luz, pues requieren unas condiciones muy específicas. Entonces, a lo mejor van a sacar menos casullas y sí van a sacar más objetos artísticos que resistan mejor la luz, de repente, ¿no? Sí, ya me imagino que no solamente la exposición, como lógico, una buena exposición tiene que asegurar una correcta salvaguarda de esas piezas y, como comentas, la tela y tejidos es de las cosas que más sensibles son. Bueno, preguntas no hay, hay varios comentarios, por ejemplo, de Gloria, que comenta que la conferencia ha sido magnífica, sobre todo para enterarnos del valor y la apuesta de España a lo largo de tantos siglos en los santos lugares y el desconocimiento que cuando lo visitamos pasan desapercibidos. Yo creo que con este museo se va a conseguir que por fin se tenga en cuenta ese valor, ¿no?, de esa implicación de los países cristianos en Jerusalén. Ese es el objetivo de esta exposición, entiendo. Y a ver, otro, por ejemplo, de Carmen, que dice que conoce estas cosas, al menos que para ella eran desconocidas, hace sentir orgullo por ser español ahora en la historia. Y yo creo que nos has acercado un poquito a todos al patrimonio que no sabemos que está allí. A ver, no sé si tenemos alguna pregunta más entre la gente, si no, Carmen, a ver, sí, tenemos uno que está escribiendo María Pilar. Estamos en directo. Mientras tanto, si no, Carmen, si quieres, si has pedido alguna cosa que te hayas dejado en el tintero y que quieras ampliar. Bueno, hay muchas más cosas, o sea, como no solamente hay muchísimos más objetos, y que yo creo que, sino que realmente yo creo que es bastante importante esa foto que he puesto al principio y esa foto que he puesto después, porque España tiene su bandera en el centro de la ciudad vieja.
esa bandera ondea en el consulado, Isabel II, como he comentado, cuando crea el consulado de España, compra un edificio en la ciudad vieja de Jerusalén, y bueno, hoy es un colegio, es el Colegio del Pilar, en el que se da clase a niñas pobres de Jerusalén, no se pregunta la religión, y entonces, bueno, pues ahí ondea la bandera de España, entonces tenemos el privilegio de las pocas naciones que pueden tener su bandera ondeando en el centro de Jerusalén. ¿Qué otras, por curiosidad, ¿qué otras naciones? No quiero dejarme ninguna. Bueno, pues... cuando se habla de Jerusalén, todo es políticamente muy complejo. Y ya tiempo, imagino. Pero, por ejemplo, la tiene Grecia, por supuesto. Creo que Francia no la tiene. O sea, que somos muy poquitos los países que estamos ahí. Muy pocos. Y creo que la tiene Suecia, pero bueno, esto no me lo cojáis porque... Sí, porque bueno, hay cosas que entiendo. Bueno, pues siguen saliendo los mensajes de enhorabuena, Carmen. La verdad es que efectivamente el trabajo de investigación es inmenso. Y yo creo que se nota, en este tipo de conferencias se nota que has puesto mucho interés, mucho cariño y a cada pieza. Por ejemplo, Paloma, que dice muchas gracias por compartirlo. Hay otro comentario de Teresa que dice que hay que agradecerle a Carmen y al cónsul general, el embajador Luchini, su trabajo por dar al legado español la importancia que merece. Su trabajo es magnífico. Por eso te preguntaba si en algún momento el gobierno de España tenía alguna implicación en este proyecto o ya no. O sea, solo claro, que lo ha tenido. Pues, por ejemplo, se ha traducido el catálogo, han hecho un catálogo en inglés, francés e italiano sobre el futuro museo, y entonces el consulado lo ha traducido voluntariamente a español para que no sea por falta de fondos, como decía claro. Felipe II, de que no conste en español. Uh-huh. Y de la misma manera se van a traducir todos los objetos, la leyenda de todos los objetos que se expongan de todos los españoles se va a poner en español. O sea que cuando vayamos para allá tenemos la suerte. Sí, claro, puede ser la conclusión, animar a todo el mundo, para empezar que el proyecto se siga, o sea que la custodia vea que España no se ha olvidado de todos los objetos que tienen, y luego por supuesto visitar Jerusalén y ese museo cuando se inaugure. Esperemos que sí, que sea pronto y que, como nos has comentado, no haya ninguna interrupción por motivos arqueológicos, que bueno, si es para descubrir una pequeña joyita, pues oye, a mí que me gusta la arqueología. Ahí es muy complicado, o sea, que mejor que no se descubra nada. Ya me imagino, pero bueno, ojalá vaya todo bien. Pues no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más. Ah, mira, sí, de Íñigo. El espacio del museo se comparte con otras naciones. ¿Cómo quedan representadas las otras naciones relevantes, como son en Francia e Italia? Lo que he contado, bueno, he puesto una diapositiva. Entonces, la primera parte se cuenta la historia de la custodia, y entonces, pues eso, cuenta toda la labor que ha hecho la custodia franciscana, lo que he contado de la Madre Perla, lo que he contado de la imprenta, de la escuela que tienen de músicas orientales. Ese es el primer recorrido del museo. No obstante, como he dicho, España está en la primera sala, porque está el maravilloso retablo de la Resurrección y en el anillo de pórfido que cubre el punto de la Gruta de Belén. Entonces nosotros ya estamos ahí, somos los que estamos ahí y en la siguiente, y cuando se habla de la custodia también volvemos a estar, etcétera, etcétera. Pero luego cuando empieza el recorrido de las salas ya de las naciones que han aportado, entonces España es la primera. Entonces, también nos han dado un lugar privilegiado, ¿no? Y además, ya digo que es una sala buena y bonita porque es una sala cuadrada donde se ve muy bien. O sea, realmente te puedes sentar en el centro y es eso, España en el centro. Todo el museo, ¿sí? O sea, que es que te puedes sentar y ver todos los objetos que rodean. No tienes que recorrer para ver un objeto tras otro, sino que es que se va a ver, ¿no? Yo creo que va a quedar bien, vamos a ver. Y las últimas piezas que has comentado son las que han llegado en el... O sea, este último listado que has dicho que son como objetos
Ah, no, es que eso se demandaba también, claro, se mantenía a los frailes, entonces es muy divertido pues, ver cómo al principio se les mandaban tablas de pino y al final se les mandaba tabaco, licores, gramática de español, manual de las bellas artes, entonces etnográficamente es bastante bonito ir viendo cómo van aumentando sus necesidades, despertadores de madera, relojes de bolsillo, entonces no sé, es curioso, o sea, el comentario. Es casi como para descubrir la intrahistoria. Claro, pero todo eso también consta y está registrado gracias a los frailes españoles que en esas conductas, que las conductas, que va a haber una sala de las conductas, la sala de las conductas es toda española, porque son todos los inventarios en el que el procurador, que era español, y el ecónomo, que era también español, claro, había muchos más franciscanos españoles, iban registrando, ha llegado tal, de tal donante, de tal población, ha tardado tanto, ha llegado en barco por tal ruta y se entrega en Jerusalén. Entonces, eso es una maravilla. Y ya te digo, como investigación etnográfica, me parece excepcional. O sea, que también yo creo que este museo también permitirá a muchos investigadores pues, descubrir pues, las maravillosas tallas de los artesanos españoles, o sea, tanto en vestimentas como orfebres, etcétera, etcétera. Sí, que no solamente para ver grandes obras y grandes piezas, sino también para la vida cotidiana. Claro, sino que también va a ser un lugar donde el investigador va a recopilar muchísima información. Pues qué interesante, la verdad. Me parece. Hay que venir a Jerusalén. Hay que ir a Jerusalén, por supuesto. Así que sí, yo como digo, como no he estado nunca, es una excusa más para ir para allá. Mira, por ejemplo, Íñigo vuelve a comentar que es curioso también cómo muchos tejidos de las casullas tienen una influencia u origen chino. Uh-huh. O sea que, bueno, en fin, que están saliendo ahora los comentarios. No sé si, no quiero dejarme ninguno más, pero podemos ir acabando si vimos que no hay más preguntas, porque son ya escasamente las 8 de la tarde aquí en España y tenemos una más, ¿verdad? En Jerusalén, Carmen. Y no sé, Narta, es agradecerte, como han dicho en el chat, el tiempo que nos has dedicado, el trabajo que has hecho y que has compartido con nosotros. Que me decías a mí antes y que no lo has dicho casi en primicia, esto es un lujo, estamos descubriendo estas piezas casi pues eso, en primicia, esto es para nosotros un honor y por eso queremos agradecértelo. Gracias a vosotros por escucharla. Nada, quería aprovechar, ya que quedan un par de minutos, para recordar que la semana que viene España está contigo en casa, no tiene sesión, porque es 2 de mayo y aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid es festivo, así que me han dado vacaciones. Así que nos veremos si todo va bien el próximo 9 de mayo para la siguiente España está contigo en casa. Quien quiera puede ya apuntarse. Y bueno, seguir descubriendo el patrimonio desde otros puntos de vista, desde otras opiniones diferentes. Carmen, si quieres cerrar con algún comentario, es el momento. Nada, daros las gracias a todos por vuestra atención. Pues nada, muchas gracias a todos y muy buena tarde. Hasta luego. Buenas noches.